Esto es Noticias Asamblea TV. Es un gusto que nos acompañen en una nueva edición. Les saluda Carolina Mayorga y empezamos esta hora de informaciones con los titulares de hoy. Comisión de Educación de la Asamblea Nacional realiza proceso de consultas de las iniciativas de ley que declaran héroes nacionales al cacique Dirian Gen y presbítero Tomás Ruiz, así como la ley que crea la Orden Carlos Fonseca Amador. Nicaragua ha tenido un crecimiento del 98% de reservas hacia nuestro país entre octubre y diciembre de 2019, según datos brindados por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Ministerio de Salud en el municipio de Matiare inaugura moderno centro asistencial para pacientes de esa localidad. Policía Nacional esclarece homicidio ocurrido en el reparto Altamira de Este, donde falleció una pareja de la tercera edad. Con una inversión de más de 80 millones de córdobas, el buen gobierno sandinista inauguró una importante unidad de salud que beneficiará a más de 60.000 habitantes del municipio de Matiares. Miguel Carranza Mena nos cuenta los detalles. El pueblo presidente del municipio de Matiares goza a partir de hoy del centro de salud número 22, construido por el buen gobierno sandinista en este 2019, encabezado por el comandante presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La moderna unidad de salud cuenta con un área de construcción de 2.783 metros cuadrados y cuenta también con un área de consulta externa y emergencia. Hoy estamos celebrando esta gran fiesta, inaugurar este gran centro de salud familiar y comunitario Carlos Lacayo Manzanares, que antes era algo chiquitito, ¿verdad? Como una cajita de fósforo, pero sin embargo ahí había amor, había salud, había paz, había armonía y se atendía a todos los que llegaban a solicitar, ¿verdad?, a los doctores, cualquier necesidad de salud que tengamos como seres humanos. Tiene un área de consulta externa bien definida, donde tenemos consultorios para atención especializada, médicos ginecobstetras, médico pediatra, vamos a tener atención de medicina interna, tenemos un equipo de ultrasonido moderno y equipamiento moderno para realización de fisioterapia, para rehabilitación, para todas aquellas personas que tengan algún problema de discapacidad o que tengan algún problema de salud. Es importante también que aquí en esta unidad de salud se brinda lo que es la atención de medicina natural, medicina de odontología. El moderno y climatizado centro de salud, que es parecido a un hospital primario, cuenta con 19 camillas, una cómoda área de labor y parto, un área de observación y un área de unidad febril. Por eso, hoy, en este proceso de inauguración, yo quiero decirle a ustedes también, pobladores, esta casa, así como está por dentro, bella y por fuera, hermosa, cuidémosla. Porque esta es la casa donde nosotros venimos a salvar la vida de nuestros hijos, a salvar nuestras propias vidas y a brindarnos, ya que nos brinden ese amor de esperanza los trabajadores de la salud. La población de Matiares recibió con mucho entusiasmo esta moderna unidad de salud, que también cuenta con una planta de energía y una ambulancia completamente nueva. Una gran bendición de Dios, pues, y al presidente le agradecemos también porque se acordó de Matiares, de tener, ponernos un buen hospital para que así nosotros los pobres cercanos aquí, que no tengamos tal vez para el pasaje ir a otro lado, tenerlo aquí nomás y venir, pues, es una gran bendición y le damos gracias a él y le pedimos al Señor que le dé más fuerza y resistencia a él para que
siempre nos siga ayudando y nosotros apoyándole a él. Muy agradecida, ¿verdad?, con nuestro presidente y la compañera Rosario, porque este es uno más de la restitución de derechos que se está haciendo para la población, para nuestros ancianos, nuestros niños, y gracias a él pues tenemos lo que hoy contamos con este hospital primario, y muy agradecida. Esta unidad de salud cuenta con una inversión de más de 80 millones de córdobas y beneficiará a más de 60 mil habitantes del municipio de Matiare y sus comunidades. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Los niños menores de 5 años deben ser una prioridad en las medidas de precaución ante enfermedades respiratorias con la entrada del frente frío al país. Al respecto, Liz Escoto nos cuenta más información. Los niños de 5 años son más vulnerables con el frente frío que entró al país. Por ello deben ser priorizados con las medidas preventivas ante enfermedades respiratorias que podrían provocar este fenómeno climático. Los pacientes con enfermedades crónicas, ¿verdad? Los ancianos, los pacientes asmáticos, son los que deben de tener mayor cuidado para que no tener que se le reactive, pues, el problema es una crisis asmática o los cuadros que siempre tenemos, ¿verdad?, de las infecciones respiratorias agudas que afectan principalmente, pues, a los niños. Entonces las recomendaciones son pues cuidar, ¿verdad? La higiene es importante porque para cortar el ciclo de transmisión de cualquier virus que haya o en los niños, ¿verdad? Siempre hay que cuidarlos en el cuidado del uso de abanicos, el polvo, procesos alérgicos o el frío, ¿verdad? Abrigarlos, que no anden siempre pues en las calles a la hora de que esté el lugar helado, ¿verdad? Entonces, para evitar eso. La doctora Rocha recomienda prestar atención cuando el niño o la niña muestre síntomas de gripe común para impedir que evolucione a una neumonía. Los síntomas son igual, ¿verdad? Le puede dar fiebre, congestión nasal, tos, dificultad respiratoria. Entonces hay que manejar eso. Tienen que manejar su acetaminofén, lavadito de lavaditos nasales, ¿verdad? Para los niños, llevarlos a una unidad de salud, sobre todo. El frente frío que se desplaza entre el Golfo de Fonseca en Honduras y el norte de Nicaragua provocará lluvias dispersas en diferentes partes del país y un descenso en las temperaturas, principalmente por las noches, según autoridades de INETER. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Continuamos hablando acerca de la salud, ya que más de 100 viviendas del barrio Altagracia Sur fueron fumigadas por brigadistas del Ministerio de Salud. Los detalles en el siguiente reporte. La lucha contra el zancudo transmisor del dengue no se detiene. Brigadas del Ministerio de Salud fumigaron más de 100 viviendas en el populoso barrio Altagracia, donde sus habitantes también contribuyen con esta lucha antiepidémica. Gracias a este gobierno que se preocupa por el pueblo, para que nosotros, los adultos mayores, nos conservemos sanos. ¿Duerme con mosquitero usted también? Sí, claro, siempre estamos protegidos, limpiando todo donde hay agua que no sea que para ocuparla. ¿Ves? Estamos siempre buscando eso para poder atacar también, cooperar nosotros con la labor que hace el gobierno para nosotros. Que hay bastante zancudito, más que tenemos ese zanjón ahí cerca que vive lleno, sí, vive lleno de basura, entonces para mí está bien. ¿Qué medida realiza usted en su hogar para también prevenir los zancudos? Limpieza. ¿Limpieza? Sí, sí. No tener agua, chunches de agua llenas allí, porque ahí se crían los zancudos. Con esta jornada de fumigación se vieron beneficiados la comunidad estudiantil de un preescolar comunitario en este populoso barrio. ¿Cuántos niños estudian aquí? 135 niños. ¿Ves? Sí, un preescolar pequeño, comunitario, y pues gracias a Dios ahí lo estamos echando a andar. ¿Ustedes le instruyen a los niños medidas higiénicas en su hogar, claro, para evitar los zancudos?
Claro que sí. Sí, hay que tener las casas limpias, ¿verdad? Que no hay que tener chatarra, llanta, y hay que tener ordenado, pues limpiar las casas para evitar el zancudo. Andan bastante zancuditos y nos va a dar la enfermedad. ¿Qué medidas toma usted para prevenir también estas enfermedades? Dormimos con mosquitero y abanico, sí, para que no nos piquen. ¿Cuántas personas viven en este lugar? Tres. ¿Tres? Sí, tres adultos. ¿Tres, dos? Y otro más, otro muchacho. ¿Dos adultos mayores? Tres adultos mayores. Gracias a esta lucha antiepidémica de la Brigada de Fumigación del MINSA, los casos de dengue han disminuido en todo el país en las últimas semanas. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. $30 millones ejecutan los gobiernos municipales en obras que son de progreso y beneficio de todas las y los nicaragüenses. Vanessa Paz nos amplía esta información. Más de 40 proyectos de infraestructura con una inversión de 30.1 millones de córdobas serán entregados a través del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal a diferentes localidades del país. Van a estarse realizando eventos de inauguración con mucha alegría, muy coloridos, ¿verdad?, para que las familias reciban estas obras de avance en cada territorio. En esta semana vamos a tener la inauguración y entrega de 43 proyectos de infraestructura y las alcaldías han invertido en estos proyectos $30 millones. Entre estos proyectos destaca la construcción de nuevas calles y los mejoramientos de otras. Entre ellos tenemos el mejoramiento de 53.6 kilómetros de caminos rurales con una inversión de $11.8 millones en San José de Cuzmapa, en la comunidad La Jabonera, en Morrito, en la comunidad Ojachigual y en San Miguelito, en la comunidad Santa María. Asimismo, vamos a tener también construcción y mejoramiento de 63 calles y andenes con una inversión de $9.1 millones. El mejoramiento del bulevar San Lorenzo, en la comunidad Tecolostote, el mejoramiento del mirador y el parque arqueológico en Villa Sandino, específicamente en la zona 1 y la comarca La Angostura. También realizarán entrega de proyectos de agua potable y saneamiento, así como la construcción de espacios públicos que contribuyen al esparcimiento y recreación de las familias. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. En otros temas, en un 98% han aumentado las reservaciones hacia Nicaragua entre el mes de octubre y diciembre. Así aseguró Anasha Campbell, titular del Instituto Nicaragüense de Turismo. Ese Escoto nos informa. En un 98% han aumentado las reservaciones en las líneas aéreas internacionales hacia Nicaragua entre octubre y diciembre de 2019, en comparación con el mismo periodo del año pasado, detalló la titular del Instituto Nicaragüense de Turismo en la Mesa Nacional de Trabajo realizada con empresarios de ese sector. Que están de regreso. Ya la gente que ha hecho booking a través de las plataformas digitales para visitar Nicaragua. ¿El empleo cómo se ha venido recuperando? El empleo, vemos una recuperación también muy interesante. Yo siempre hago la aclaración, ¿verdad?, que el INTUR maneja los datos oficiales de las empresas que están registradas en el Registro Nacional de Turismo. En lo que va de enero a septiembre tenemos más de 46 mil empleos que el turismo genera a nuestra economía, pero no hay que perder de vista que hay una cantidad también de empresas que no están registradas en el INTUR y que están ofreciendo un servicio, ¿verdad? Esa es una realidad no solo en Nicaragua, sino en todos los países del mundo. Y lo otro es que los estudios internacionales han demostrado que por cada empleo directo que genera el turismo, hay otros tres empleos indirectos que genera esta actividad. Por otro lado, entre mayo y septiembre de este año han aumentado el ingreso de turistas que llegan a nuestro país y pernoctan al menos una noche. A esto se suman alrededor de 110 mil cruceristas y excursionistas de día. De cruceristas llevamos más de 70 mil.
Y en términos de visitantes de día, alrededor de 40.000 también, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de más de los 909.000 turistas que tenemos actualmente. Pero el INTUR, cuando nosotros damos datos de turistas, pues nunca incluimos a los cruceristas y a los excursionistas de día. Con las nuevas construcciones que se está haciendo el gobierno, pues está ayudando bastante. Pues hemos logrado nosotros como empresarios que siga creciendo. Y con todas las oportunidades, ¿verdad?, que siempre se están dando, nosotros pues nos ha favorecido porque hemos enriquecido nuestros conocimientos y hemos aprendido de todas estas experiencias. Cada mes pues hemos visto que se están levantando ya todo en cuanto a las ventas y la entrada de los turistas internacionales, pues, que es lo que había bajado. ¿Qué tipo de servicio ofrece? Es una piscina, ofrecemos comida y el área del bar. Entre enero y septiembre de este año se han realizado 222 acciones de promoción internacional, entre ellas 25 ferias internacionales realizadas en distintos países, misiones público-privado y publicaciones en medios extranjeros que ponen a nuestro país en el mapa como destino turístico. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Y luego de este corte informativo, le brindaremos detalles completos de cómo la Comisión de Educación realiza consultas sobre la ley que declara héroes nacionales al cacique Dirian Jain y al presbítero Tomás Ruiz, a la vez que se consulta la propuesta para crear la Orden Carlos Fonseca Amador. Granada, bello diamante, diamante de azules aguas, qué bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación, tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón.
estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 98, tu canal parlamentario. El cacique Dirian Heng y el prócer de la independencia de Centroamérica, presbítero Tomás Ruiz, serán reconocidos como héroes nacionales. En el siguiente reporte les presentamos más detalles. Inician las consultas que reconocerán al cacique Dirian Heng y al prócer de la independencia centroamericana, presbítero Tomás Ruiz, como héroes nacionales. El proceso es realizado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, entidad que también estudia la creación de la Orden Carlos Fonseca Amador. Una ley que crea la Orden Carlos Fonseca Amador, dirigida al reconocimiento de la familia, de los colectivos, de las comunidades que hacen esfuerzos y que se empeñan por la paz, por la tranquilidad y el desarrollo de este país a través de cumplir políticas y programas que permitan obviamente la participación en el desarrollo económico y social del país. Y la otra ley, que es declarar héroes nacionales al cacique Dirian Heng y al presbítero Tomás Ruiz. Como ejemplo de lo que ha significado para los nicaragüenses ese legado que nos deja de lucha, de rebeldía, ¿verdad?, de estar en contra de las intervenciones extranjeras, en este caso los españoles, o de buscar la forma de cómo la educación sea un instrumento fundamental para el desarrollo de las personas, como el caso del presbítero Tomás Ruiz. Las partes consultadas consideran que de esta manera se estaría saldando una deuda histórica, al tiempo que por fin se reconocería el aporte de los pueblos originarios ante la resistencia de la conquista del Imperio Español. Yo creo que la Asamblea Nacional está haciendo un trabajo muy eficiente, llamando a personas, instituciones de diferentes signos para consultar precisamente sobre los contenidos de tres o dos proyectos de ley, dar una orden a la familia nicaragüense que lucha por la paz, tomando el nombre de Carlos Fonseca, es una acertada decisión. Por otro lado, el título que se está proponiendo para el cacique Dirian Heng es realmente justo y digno, porque en él se va a representar a todas las comunidades originarias de Nicaragua que lucharon contra el colonialismo, contra la pérdida de la identidad nacional, que lucharon por sus reivindicaciones comunitarias, es decir, que no querían dejar de ser quienes eran y que se les respetara, y entonces Dirian Heng es un símbolo. El cacique Dirian Heng lideró la guerra de resistencia en contra de los conquistadores españoles. Igualmente, el presbítero Tomás Ruiz fue el primer indígena en alcanzar un título universitario en la provincia de Centroamérica, e igual que el cacique Dirian Heng, encabezó el proceso de resistencia en nuestra región. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Nuestro país contará con un digesto jurídico moderno y actualizado en materia de familia, juventud y niñez. Más detalles a continuación. Nicaragua contará con un digesto jurídico en materia de legislación familiar. Esto en los próximos meses. Así lo ha informado la titular de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, quien detalló que dicho documento sería publicado para fines de este año. Es una herramienta que es una restitución de derechos para las familias nicaragüenses, y debemos de trabajarlo con mucho cuidado, porque no podemos en determinado momento formar parte de este digesto una norma que tal vez está vigente y que nosotros la podamos derogar por error. Entonces, estamos en este proceso de análisis y de aprobación en la comisión de norma por norma que formarán parte del digesto jurídico de esta materia. Y nosotros esperamos que al finalizar este periodo poder elaborar la iniciativa y entregarla en primer secretaría. La titular de la entidad se refirió al 30 aniversario que cumple Nicaragua de haberse adherido a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y nosotros celebramos y felicitamos a este gobierno de reconciliación y unidad nacional, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que pone en primer lugar a la niñez,
a las niñas y a los niños de Nicaragua. Y eso lo demuestra también, no solamente en estos programas, sino que en todo lo que tiene que ser la recreación, las infraestructuras, los parques, los lugares de esparcimiento. ¿Cómo cuida la vida de los niños y las niñas en este país? El cuidado de ellos, el respeto con que debemos de tratar a nuestra niñez. Igualmente se reunieron las comisiones de asuntos laborales y gremiales y la comisión de asuntos de los pueblos originarios, afrodescendientes y regímenes autonómicos. Ambas entidades avanzaron en los procesos de revisión de normas, leyes y regulaciones que serán incluidas en los digestos jurídicos de sus materias competentes. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Por otra parte, en el nuevo FICE hoy se dio a conocer la comisión interinstitucional que trabajará en la revisión y actualización de la norma técnica de saneamiento. Veamos. En el marco del Día Mundial del Saneamiento y como parte de las actividades de la campaña nacional Todos Tenemos Derechos, el FICE, INAA y ENACAL dieron a conocer al equipo interinstitucional que trabajará en la revisión y actualización de la norma técnica obligatoria para el diseño de sistemas de saneamiento en el medio rural y periurbano. Venimos trabajando bajo nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano, en donde hay tres ejes específicos relacionados en resumen, en temas de cobertura y continuidad, en temas de calidad y en temas de la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, nuestro trabajo como institución de gobierno, instituciones del sector de agua potable y saneamiento, alrededor del tema es brindar las herramientas necesarias para que los proyectos se puedan ejecutar de una manera más productiva posible. FICE, con los hermanos Dinada. Nosotros como administrador de la parte urbana de los sistemas, con todo el equipo técnico que con mucha experiencia tenemos, vamos a apoyar esta iniciativa, esta actualización y esta implementación basada en las experiencias que hemos tenido en nuestros proyectos, sobre todo trasladando seguridad a nuestras familias nicaragüenses, que esta actualización permitirá actualizar y llevar nuevas tendencias tecnológicas hacia el sector de saneamiento. La implementación de estas normas técnicas contribuirán en establecer una nueva cultura en el país para eliminar las formas de contaminación por defecar al aire libre. Como una de las metas que tenemos en el objetivo 6, la meta 6.2, que tiene que ver con el acceso al saneamiento digno, donde las mujeres, las niñas y los niños son los principales protagonistas, beneficiarios, usuarios de los sistemas, y creemos nosotros de que esto va a dar una pauta pues para establecer esa nueva cultura a nivel nacional, no solo a nivel urbano, sino que también a nivel rural. Gracias al trabajo del buen gobierno sandinista, a través de los diferentes proyectos, se cuenta con un acceso de agua potable del 92% en la zona urbana y 55% en la parte rural. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Con alegría y entusiasmo esperanzador, familias de San Rafael del Sur recibieron sus títulos de propiedad. Veamos. La seguridad jurídica y estabilidad familiar continúa llegando a la población del municipio de San Rafael del Sur, con la entrega de más títulos de propiedad de parte del gobierno sandinista a través de la Procuraduría General de la República, esta vez en la comunidad San Bartolo. Para mí es una gran dicha tener esto en mis manos, ¿verdad? Nosotros lo tenemos solo con un papelito de compra, firmado por abogado, ¿verdad? Pero hasta ahí no tenemos esto que tenemos hoy. Así es, sin temor alguno de que me lo vengan, ¿verdad?, a quitar. Y ahora ya tengo mi título y algo que me acredite y me hace sentir muy segura. Con este documento legal, las familias ahora podrán realizar mejoras a sus viviendas sin temor alguno, ya que son dueños legítimos. Ahora ya estamos, gracias a Dios, que podemos contar con ella y esto nos da más fortaleza y seguridad y legalidad a nuestras tierras. Gracias por todo. Le doy gracias a ellos porque de parte de ellos ya tengo mi título de mi propiedad. Y le doy gracias a Dios primeramente porque
estamos recibiendo este título y gracias al comandante Daniel Ortega. Los brigadistas de la PGR visitaron casa a casa a las familias, entregándoles este importante y necesario documento legal que trae tranquilidad. Estamos, verdad, en nombre del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, finalizando esta jornada de 7 días, que era los 3.000 títulos que habíamos propuesto entregar a nivel nacional. Hoy estamos aquí cerrando, entregando 36 títulos rurales para llevarle la tranquilidad y la seguridad jurídica a todos los protagonistas que ya sienten que el terreno que ocupan legalmente es de él y que nadie los va a sacar de ahí. Les informó Ángel Hurtado. Y en otras noticias, el presidente y jefe supremo del ejército, comandante Daniel Ortega Saavedra, ratifica al general del ejército Julio César Avilés como comandante en jefe del ejército de Nicaragua. Veamos. El presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, considerando que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del ejército de Nicaragua, conforme al artículo 144 de la Constitución Política, y 2, que es facultad del presidente de la República nombrar al comandante en jefe del ejército de Nicaragua a propuesta del Consejo Militar, de conformidad con el artículo 6, inciso 5 y artículo 8 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, y 3, que el Consejo Militar de manera unánime propuso por su desempeño, méritos militares, profesionales y personales al general de ejército Julio César Avilés Castillo para ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua por un periodo de 5 años, del 21 de febrero del 2020 al 21 de febrero del 2025, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política. Acuerda, 1, nombrar en el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua al general de ejército Julio César Avilés Castillo por un periodo de 5 años, debiendo tomar posesión de su cargo el día 21 de febrero del 2020. Artículo 2, el presente acuerdo surte sus efectos a partir del día 21 de diciembre de 2019. Públiquese en la Gaceta, diario oficial, dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día 18 de noviembre del año 2019, y firma nuestro presidente, presidente de la República de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Junto a la firma del comandante aparece la de Paul Oquis Kelly, doctor Paul Oquis, secretario privado para Políticas Nacionales. Bien, es momento de un nuevo corte informativo y al regresar les damos detalles sobre lo destacado el día de hoy por la compañera Rosario Murillo, quien dijo que con la paz no se juega.
La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar con nosotros. Con la paz no se juega y nadie puede arrebatarnos la confianza en Dios. Fueron parte de las palabras dirigidas a las familias nicaragüenses por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo. Escuchemos sus declaraciones. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, en su comunicación diaria invitó a los nicaragüenses a cuidar la paz de la que gozamos las familias en este país. Y estamos ya viviendo los tiempos de la familia, los tiempos buenos de quienes honramos el trabajo, la armonía, la seguridad, la paz en valores de familia y comunidad. Hemos dicho y repetimos, con la paz no se juega. El pueblo de Dios somos todos. Dios es amor, Dios es justo, Dios es compasivo, misericordioso. Y la fe en Dios nos hace grandes y nos une a todos. Dios mandata amor al prójimo, que quiere decir encuentro, fraternidad, derechos para todos. Porque no hay cristianos o creyentes o devotos de distintas categorías. No hay ciudadanos tampoco de distintas categorías, de primera o de segunda o de tercera o de cuarta. Todos tenemos derechos, todos somos pueblo de Dios, todos somos seres humanos con dignidad en alto y todos merecemos respeto. La vicepresidenta destacó que los nicaragüenses tenemos el privilegio de vivir en fe y esperanza desde la comunidad y proclamamos que vivimos y guardamos la paz. Nadie puede arrebatarnos la esperanza, y mucho menos quienes con manos y corazones de intenciones maléficas que ya fueron vencidas y que no se repetirán, porque hemos dicho con claridad, no repetición, no repetición, no repetición. Jamás podremos olvidar cómo nos dividieron, cómo nos separaron, cómo nos dejaron. Tragedias inmensas de las que nos estamos recuperando con amor. ¿Cuántos miles pasaron al desempleo desde ese capitalismo atroz y salvaje? En el Estado nicaragüense no se despidió a nadie, nadie perdió el trabajo y todo lo contrario, porque reconocemos el derecho de las personas a vivir con trabajo digno. Hemos promovido todas las formas de trabajo honrado, de trabajo bueno, para ganarnos la vida limpiamente y prosperar también porque tenemos derecho. A la vez destacó que este miércoles los jubilados de todo el país en las diferentes sucursales a nivel nacional del INSS recibirán su pago de terceavo mes. A partir de mañana miércoles, el INSS, Seguro Social, Instituto, pagará las pensiones de 158.026 hermanos y hermanas en todos los centros de pago del INSS a nivel nacional. Estamos recuperando y restaurando. Hablábamos de cuánta gente está trabajando nuevamente, porque hemos logrado abrir 11.033 nuevos emprendimientos en todo el país en lo que va del año. 11.033
033 emprendimientos que representan 5.555 empleos solo en el mes de octubre y 55.135 nuevos empleos en el año 2019. Casi lo que corrieron los capitalistas salvajes. Casi. Estamos llegando ya. Y vamos adelante con mucha fe, con mucha convicción de victoria, desde ese corazón noble, generoso, ese corazón de bien, buen corazón, buena fe, buena esperanza que tenemos los nicaragüenses. Al día de hoy, dice la nota del INSS, se han pagado ya 61.952 pensiones reducidas. Anunció el lanzamiento de la estrategia de arroz de riego y secano que se presentará este miércoles en Malacatoya. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y al respecto, valores para promover una cultura de paz en los estudiantes del Instituto Tecnológico fueron impartidos para que ellos lo pongan en práctica en los diferentes espacios donde socializan. Estudiantes de la carrera técnica de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Manuel Olivares participaron en el taller sobre cultura de paz, convivencia y reconciliación. Ya que esta cultura de paz es multidimensional, donde nosotros podemos llevarla a diferentes sociedades, a diferentes culturas y poder compartirla, que esto se lleve generacionalmente como un valor, como un principio, como normas de respeto al diálogo, a la comunicación y a la interacción de persona a persona. Este taller es parte de los esfuerzos realizados por el Instituto Tecnológico para impulsar la formación en valores. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es impartir a ellos los valores como es el respeto, educación, formación, ética profesional, para que ellos puedan entender que ellos son un recurso humano y que tenemos que vernos tal como somos. La paz rechaza la violencia y trata de llegar a un diálogo. Entonces, es importante que nosotros como estudiantes sepamos la importancia de esta, ya que si no supiéramos qué es la paz, pues viviríamos en una situación de conflicto, discusiones, sin poder llegar a un acuerdo. El concepto de esta misma nos da a conocer de que no es necesario llegar a la violencia para evadir un problema, sino que podemos dialogarlo, acordar otras soluciones, poner soluciones diferentes para ver qué podemos hacer y no llegar a un conflicto mayor. En la vida laboral se pueden dar muchos casos de indiferencias personales. Llegas a una empresa y puedes caer mal o te pueden caer mal, por decirlo así. Y pues convivir, es convivir y estar bien con las personas. Y es súper importante porque nos ayudan, nos están enseñando, nos están capacitando para entender a las personas, empatía, y pues poder resolver casos de la vida laboral y personal también. Este taller también será impartido a estudiantes de las otras carreras que ofrece este centro Manuel Olivares de Managua. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Por otro lado, proyectos de hogar, gastos escolares y actividades de recreación en familia es el destino que tiene el aguinaldo para muchos trabajadores del Estado, quienes esperan su 13º mes este 21 de noviembre. Con mucho entusiasmo, trabajadores del Estado nicaragüense esperan el pago del 13º mes anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo para este jueves 21 de noviembre. Gracias a Dios, a nuestro gobierno, que lo estamos recibiendo con alegría, paz y con reconciliación hacia todo el pueblo nicaragüense y estar en pie de lucha. ¿Cuáles son los planes? ¿Tiene algunos planes ustedes que...? Claro, hacer mejor en la casa, la compra navideña de los hijos, de los padres, de toda la comida que navideña que se hace con el aguinaldo, que es el 21 de noviembre. Gracias a la compañera y el compañero de restituir nuestros derechos. Uno el aguinaldo lo ocupa para pagar, para hacer algo en su casita, ya. Entonces nos cae bien. La compañera dijo que venía el 21,
y viene el 21, pues lo estamos esperando con alegría para hacer nuestra algo en la casita, pues, porque no nos cae tan mal el aguinaldo en una fecha antes del pago, pues, ya, y es algo que nosotros nos hemos ganado en todo el tiempo que hemos trabajado. Yo como trabajador del Belespay, pues me siento orgulloso de trabajarle a la institución y trabajarle al Estado, pues, porque es un gran logro que tenemos ahí trabajando con el comandante y la compañera Rosario Amarillo. Otros trabajadores del Estado piensan invertir el 13º mes en la compra de terrenos para construir un digno hogar y en actividades de recreación. Mucho entusiasmo, porque vamos a solventar los gastos, pues, navideños y prepararnos, pues, para comprar los útiles escolares para el próximo año con nuestros hijos. Mucha alegría. ¿Tiene algún proyecto también de mejorar la casa? Sí, bueno, no tengo casa, pero sí tengo planes de ir a buscar un terreno y dar la prima y con eso iniciar un nuevo proyecto de vida, pues, prepararme para bien, pues. Primero estamos agradecidos con el comandante por darnos esta oportunidad de adelantarnos lo que es el aguinaldo. Ya con esto tenemos nuestras metas, nuestras proyecciones familiares, también tanto como laborales. Es muy bueno y es restituir nuestros derechos. Gracias al comandante y a la vicepresidenta. ¿Tenés algunos planes, proyectos? Y principalmente se trata de invertir educación con los hijos, recreación con la familia. A veces hasta se aprovecha para construcciones dentro del hogar. Para este 21 de noviembre, Noticias Asamblea TV les invita a tener mucho cuidado al momento de sacar su dinero, sobre todo con los amigos de lo ajeno. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Por otra parte, docentes de los distritos 4 y 6 de la capital participaron en capacitación de la enseñanza de danza folclórica impartida por el maestro Ronald Abud Vivas, cuyos conocimientos serán compartidos también con los estudiantes. Al respecto, Vanessa Paz nos tiene la información. Docentes de secundaria que imparten la clase de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en colegios públicos del distrito 4 y 6 se capacitan en danza folclórica nicaragüense con el objetivo de adquirir una formación integral como educadores de la cultura y la tradición de Nicaragua. Y no es nuestra intención hacerlos bailarines a ellos, sino que tengan el conocimiento y el dominio para aplicarlo con sus alumnos. En el año se han capacitado 700 y tantos de secundaria y otro tanto de primaria, y estamos ya concluyendo la próxima semana los talleres por nacionales en su totalidad. Siempre la intención del compañero presidente de la Comunidad Rosario que los maestros tengan un concepto de su nacionalidad, de sus manifestaciones propias, para que la transmitan a sus alumnos y que el aprecio a nuestra identidad y a nuestros valores esté presente en todos los institutos y aulas de clase. Estos maestros posteriormente compartirán los conocimientos a los estudiantes en las aulas de clase. De muchísima importancia, ¿verdad? Nos está sirviendo estos talleres que está impartiendo el maestro Ronald de danza, ¿verdad? Ya llevamos con esto varios encuentros, los cuales nos han servido para retroalimentar los conocimientos que nosotros tenemos como artistas, tanto en el género de la danza folclórica del Pacífico, del Atlántico y del norte de Nicaragua. ¿Cómo han visto la integración de los muchachos en aprender nuestros ritmos? Pues bastante motivado, porque en cada uno de los módulos que hemos impartido de los talleres de arte y cultura en los centros educativos se han hecho festivales en los cuales los muchachos han participado activamente. En el taller, aparte de conocer los pasos de danza, conocen temas como el acento rítmico, la dirección, la proyección, el acoplamiento de pareja, el diseño en el espacio y otros elementos que embellecen las distintas manifestaciones danzarias. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Contribuyendo al emprendimiento local, autoridades municipales de San Rafael del Sur participaron en foro con el objetivo de apoyar las iniciativas de empleo juvenil.
Apoyando el desarrollo de habilidades, capacidades vocacionales en jóvenes y adolescentes emprendedores, Plan Internacional y Alcaldía Municipal realizan primer foro sobre emprendimiento juvenil en San Rafael del Sur. Creando oportunidades en lo que tiene que ver con los emprendimientos a nuestros jóvenes. Sabemos que la juventud es el futuro de Nicaragua y tiene que ser una juventud constructiva, una juventud dispuesta a trabajar para sacar adelante a su familia, para sacar adelante a nuestra comunidad. Con la participación de 40 protagonistas, se busca contribuir al empoderamiento económico para mejorar sus condiciones de vida. Mi emprendimiento es de comida rápida, pero no solamente de comida rápida, sino de bebida, batidos y de ensaladas. La alcaldía del municipio, que va a trabajar en conjunto con nosotros, y nos va a ayudar a la realización de ferias, a lo que es la publicidad para las ferias, para que obtengamos público, y nos va a estar brindando lo que es el apoyo de sonido. Como parte de este esfuerzo, se generan oportunidades de empleo y emprendimiento juvenil. El MEFCA siempre está apoyando a los pequeños emprendimientos, capacitaciones, financiamiento, les da un espacio en las ferias. El programa de Escuela en Oficio, nosotros hemos capacitado y hemos también certificado a estos emprendedores juveniles. Los jóvenes protagonistas exhibieron productos y artículos que reflejan el resultado del apoyo brindado, fortaleciendo el ecosistema emprendedor. Nosotros como Plan Internacional estamos haciendo alianzas estratégicas con las instituciones del Estado, con el gobierno local, de cara a que los jóvenes desarrollen sus capacidades en la formación empresarial, el desarrollo de sus pequeños negocios, el emprendimiento de sus iniciativas de negocio para que le echen a andar y mejoren sus ingresos. Les informó Ángel Hurtado. Vamos a un último corte informativo y al regresar les damos detalles sobre el esclarecimiento del caso de homicidio ocurrido en Altamira, donde una pareja de la tercera edad perdió la vida. Deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en especial, inciso 6, estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad.
gracias por continuar informándose en Canal 98, tu canal parlamentario. La Policía Nacional esclareció en menos de 24 horas el homicidio ocurrido en Altamira, donde falleció una pareja de la tercera edad. En tiempo récord, la Policía Nacional esclareció el crimen que cobró la vida de Guillermo Adrián Guerrero Espinosa, de 73 años, y Sonia Marlen Echeverry Mendieta, de 72 años, hecho que ha estremecido a muchos al conocer que fue el propio hijo de la pareja quien participó del crimen. Delincuentes presos: Adrián José Guerrero Echeverry, de 38 años, hijo de ambas víctimas, y Nidia Patricia Quintana, de 26 años, cónyuge de Adrián José Ernesto Guerrero. Móvil del hecho: el robo. El día domingo 17 de noviembre de 2019, a las 9:30 de la noche, en la casa número 618, en el reparto de Altamira de Este, Adrián José Guerrero Echeverry, en contubernio con su cónyuge, la detenida Nidia Patricia Quintana, utilizando objeto contundente, que era un tubo metálico, golpearon en la cabeza a los ciudadanos Guillermo Adrián Guerrero Espinosa y la señora Marlen Echeverry Mendieta. Seguidamente les propinaron heridas con navaja y con una almohada los asfixiaron, dejando los cuerpos cubiertos con plásticos y atados de pies y manos. El hijo de las víctimas y la propia nuera sustrajeron tarjetas de crédito y una de débito, así como teléfonos celulares, joya, dinero en efectivo por monto de 6.000 córdobas y un vehículo perteneciente a las víctimas en el que los delincuentes se dieron a la fuga. La Policía Nacional capturó a los delincuentes Adrián José Guerrero Echeverry y Nidia Patricia Quintana, quienes se hospedaban en un hotel capitalino. Resultados de las investigaciones policiales: tenemos inspección de la escena del crimen, investigación y fijación fotográfica. Dentro de las evidencias ocupadas de los delincuentes tenemos el objeto contundente que fue utilizado para la muerte, que es un tubo metálico, y un arma blanca, navaja, con manchas hemáticas correspondientes a sangre, utilizados en la comisión del delito. En la vestimenta de perteneciente a Nidia Patricia Quintana y Adrián José Echeverry se encontraron también manchas hemáticas. También tenemos ocupado el vehículo marca Nissan, placa M218-556, ocupado a ambos detenidos. Según detalles de la institución del orden público, los detenidos compraron televisores, ropa y teléfonos, los cuales fueron adquiridos con las tarjetas de débito y crédito de las víctimas. Igualmente, la Policía Nacional cuenta con declaraciones de testigos, quienes reconocen a los señalados de haber cometido el atroz crimen. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y con esta noticia pasamos a nuestro segmento de noticias internacionales. Manifestantes en los alrededores de la planta de yacimiento petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicada en Sencata de El Alto, fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y disparos por agentes policiales y helicópteros militares. El encargado de emergencias del Hospital Boliviano Holandés reportó un fallecido y 18 heridos. La Casa Blanca ha publicado una nueva regulación migratoria para poder enviar a solicitantes de asilo a otra nación que tenga acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Al ponerse en marcha esta regulación, las autoridades norteamericanas podrán enviar a los indocumentados a Guatemala, El Salvador y Honduras, incluso aunque estos no hayan transitado por ellos. El Papa Francisco censuró el uso arbitrario de la prisión preventiva, las guerras judiciales y los excesos de violencia cometidos por los agentes del orden con aprobación de los gobiernos, métodos represivos frecuentes en Latinoamérica. Las declaraciones del pontífice coincidieron en fecha con la emisión de un decreto del gobierno de facto de Bolivia, con el cual exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de responsabilidad penal en la represión a los manifestantes contra el golpe de Estado.
Por otro lado, el Papa impuso la dimisión del estado clerical al ex canciller del Arzobispado de Santiago de Chile, Óscar Muñoz Toledo, quien está acusado por la Fiscalía por cometer abusos sexuales a menores, informaron fuentes eclesiásticas. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Ahora les dejamos las noticias más virales en las redes sociales a través de nuestro segmento Lo Viral. En lo alto de una torre de agua de más de 60 metros de altura en la India, se quedó atrapado un toro, el que tras lograr subir por las escaleras no pudo bajar. En las imágenes se puede ver al animal colgado de una grúa que lo baja lentamente hasta colocarlo en un vehículo para ser levantado a un lugar seguro. El video que lleva miles de reproducciones es el de una pequeña que grita o canta junto a su mascota haciendo un fuerte coro. Cerramos nuestro segmento Lo Viral con las imágenes de un joven que da saltos mortales continuos sobre una montaña de arena. Oh my God, I'm so dizzy. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Los invitamos a nuestra próxima edición a las 4 de la tarde. Comisión de Educación de la Asamblea Nacional realiza proceso de consultas de las iniciativas de ley que declaran héroes nacionales al cacique Dirian Jain y presbítero Tomás Ruiz, así como la ley que crea la Orden Carlos Fonseca Amador. Nicaragua ha tenido un crecimiento del 98% de reservas hacia nuestro país entre octubre y diciembre de 2019, según datos brindados por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Ministerio de Salud en el municipio de Matiare inaugura moderno centro asistencial para pacientes de esa localidad. Policía Nacional esclarece homicidio ocurrido en el reparto Altamira de Este, donde falleció una pareja de la tercera edad.